Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 6, que corresponde a semana 2 dentro y sección 2 dentro de lo que es el aula virtual. Es un gusto nuevamente poderlos tener acá. Como siempre, recordarles de la participación que deben de hacer dentro del aula virtual. Además de los 4 temas que tenemos de la semana, también tenemos las 3 series de preguntas o autoevaluaciones que ustedes deben de realizar y el examen de medio curso que tiene 8 preguntas, las cuales ustedes deben de realizar. Esto es una nota que usted va a ir completando al final para poder obtener al final lo que sería ya sea el 100% o el 80% para cada una de las secciones. Quiero también comentarles que la parte del 80% como mínimo siempre es de la sección 2. El examen de medio curso es una nota adicional que ustedes están teniendo por parte de lo que es sección 2 y también con lo que es sección 4, que en su momento cuando ustedes lleguen ahí van a también a encontrar la última evaluación que tienen dentro de lo que es el curso. Nuevamente decirles que las secciones están habilitadas desde el momento que ustedes ingresan al curso. Ustedes pueden ir al ritmo que ustedes deseen. No es necesario irlo realizando exactamente con semana finalizar sección 2, sino que ustedes pueden ir a su ritmo. Lo importante es que ustedes, así como van avanzando, también vayan tomando en cuenta la lectura que hay en cada uno de los temas, los videos y después realizar en este caso lo que es la contestación del foro que voy colocando en este caso diario. Ese día nos toca el tema siempre de las funciones de búsqueda llamada función buscar V. Entre todas las funciones de búsqueda que tenemos en Excel, esa es la función que más utilizamos los usuarios, porque es la que conlleva a que la mayoría de información, como la tenemos o como nosotros distribuimos la información, pues se adapte para poder realizar una búsqueda dentro de lo que es la función. Además de eso, tenemos el video donde acá la docente muestra una forma de poderlo trabajar. Quiero comentarles que si ya vieron el video o ya descargaron lo que es la plantilla, la docente muestra una forma de poderlo hacer por medio de vínculo, ya que la información que ella requiere no se encuentra dentro de la hoja de cálculo, sino que ella lo realiza en una hoja aparte dentro del libro. Y ella lo realiza por medio de una vinculación. Yo quiero, si el tiempo nos alcanza, si no el día de mañana se los muestro por todo lo que les quiero enseñar, de podérselos enseñar de otra forma diferente. La parte de vinculación es un tema que vamos a estar viendo ya la próxima semana. Entonces, para no adelantarme, traté de poder identificar otra forma en la cual podríamos realizarlo, siempre teniendo en una hoja aparte la información la cual estamos realizando la búsqueda, y entonces creo que también se vuelve efectivo esa forma de poderlo hacer. Muchas veces tenemos bases de datos dentro de un libro de Excel y no exactamente la vamos a tener a la par. Esa base de datos es como mandamos a llamar, más si lo hacemos por medio de vinculación, tendríamos que ir a colocarlo a la par para que se nos haga más fácil poder seleccionar y después volver a llevar esa hoja si se encontrara en la fuera la hoja número 10, 12 o 15 dentro de lo que es nuestro libro de Excel. Entonces, quiero enseñarles también otra forma, cuando ya tenemos una base de grande, así como lo muestra el video, y cómo poder ir a buscar exactamente solamente alguna información que nosotros requerimos en ella. Ya se encuentra también el foro dentro de lo que es esta sección. El foro de este día o la pregunta de este día dice: cuando utilizamos la función buscar V en Excel, ¿nos ayuda a encontrar la información en columna o en fila? Esa es la pregunta que tengo para este día. Espero igualmente que cada uno de ustedes pueda ir participando y siempre recordarles que deben de darle en la opción de responder.
y ahí les aparece el cuadro en donde deben de darle responder. Y si llegaran a ver ya más participaciones, este cuadro tienen que irlo a buscar hasta el final y ahí darle responder, no responder sobre su compañero, sino que ir a buscar hacia abajo. Ahí van a encontrar este cuadro, dan su respuesta y en este caso dan la opción de enviar. Muy bien, paso nuevamente a compartirles mi presentación. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, diferentes ejercicios. Voy a tratar también de explicarles la forma de poder crear hasta anidaciones con esta función. Y al final, como siempre, recordarles, su participación es importante dentro de los foros que se colocan cada día dentro del aula virtual. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de buscar V cuando necesiten encontrar elementos de una base de datos. Estas funciones, como ayer lo estábamos viendo, lo que hacen es buscar, solo que desde la versión 2010 para acá, existe estas dos funciones, llamada buscar V, que en este caso es como que estuviera diciendo buscar vertical, y el día de mañana que vamos a estar viendo buscar H, que en este caso sería buscar horizontal. En la versión 2010 o la primera versión que existió de 2010, no se llamaban buscar, sino que se llamaban consulta. Se llamaba consulta V y consulta H. Cuando inició la versión 2013, realizó el cambio y ahora se llaman buscar. Buscar V y en este caso buscar H. Pero anteriormente, en versiones de 2010, lo encontrábamos como consulta. Cuando entramos a versión 2013, yo colocaba la palabra buscar. Se colocaba, pero también estaba consulta. Después lo eliminaron cuando realizaron actualización de esa versión y fue ahí que ya quedó en este caso la función buscar V, que en este caso sería buscar vertical. Ahora bien, miren, ¿qué hace en este caso la función buscar V? Busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Nosotros tenemos una sintaxis y ustedes se están dando cuenta en este momento que la sintaxis es bastante larga, en donde tengo valor buscado, matriz a buscar, en este caso el indicador de columna y el ordenado. El valor buscar en la primera columna de la tabla, y puede ser en este caso un valor referente a una cadena de texto. Ya les voy a explicar por qué hablamos de cadena. Cuando hablamos de matriz, es una tabla de texto, números o valores lógicos en los cuales se recuperan datos, pueden ser una referencia o un rango o un nombre de rango. Recordarles que cuando realizamos una selección, a eso se le llama selección de rango y podemos también crearle un nombre a ese rango para poderlo colocar dentro de la sintaxis. El indicador de columna es el número de columna de la tabla desde la cual debe devolver el valor que coincida. La primera columna de valores en la tabla es la columna, en este caso, 1. Quiero decirles que cuando nosotros buscamos vertical, quiere decir, o buscar V, es que estamos buscando columna. Sobre el número de columnas que tengamos en la tabla, así será la referencia que nosotros vamos a colocar como indicador de valor numérico. Y por último tenemos ordenado. Dice que es un valor lógico,
para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, ordenada de forma ascendente. Entonces, nosotros tenemos, y si ustedes ven, verdadero es igual a que nosotros podamos omitirlo, para encontrar la coincidencia en este caso exacta va a ser igual a falso. Cuando yo trabajo la sintaxis completa, me aseguro que la acción que estoy realizando dentro de esa celda va a estar correcta. Entonces, yo voy a enseñarles a poder trabajar la sintaxis completa para que en su momento, si ustedes comprenden y entienden que cuando yo coloco verdadero, puede suceder que no es necesario colocarlo, o cuando coloco falso, que va a ser exacto, igualmente me da como la forma de poderlo omitir. Pero en mi caso yo siempre trabajo la sintaxis completa porque eso me ayuda a que si llegara a salir un error que no sea porque no coloqué ordenado, sino que siempre poder trabajar la sintaxis completa. ¿Qué es ordenado? Ordenado tiene verdadero y falso. Si yo coloco la palabra verdadero, verdadero es igual a que también yo coloque el valor 1. Y teniendo verdadero que es igual a 1, eso para Excel es una coincidencia. Tengo falso, falso es igual a que yo coloque 0. Y si yo tengo que falso es igual a 0, eso va a ser un valor exacto. Exacto quiere decir que lo que ando buscando en mi valor buscado es exactamente lo que va a encontrar en esa celda para poder obtener ese resultado con el indicador de columna que le coloque. Entonces, nuevamente, verdadero es igual a 1 y esa es una coincidencia. Falso es igual a 0 y él va a ser exactamente ese valor que yo ando buscando. Cuando nosotros trabajamos la función buscar V, debemos de tener lo que es nuestra matriz, en ella poder tener la información, siempre el cuadro, trabajando siempre de la misma manera que lo hicimos el día de ayer, en el cual nosotros tenemos que tener nuestra base de información o nuestro cuadro de información, en el cual para este ejercicio yo ando buscando un código y acá ustedes van a poder ver una diferencia de lo que hicimos el día de ayer con la función buscar. Y ahora en este caso, pues con lo que sería una función buscar V. Siempre debemos de pensar en el número de columnas que tenemos en nuestra matriz, independientemente que ella se encuentre en la columna C o D o E, ella va a ser siempre la número 1 desde donde inicie nuestro cuadro. Por ejemplo, para este ejercicio tengo dos columnas a la cual haga referencia el resultado que yo quiero obtener en esa celda, va a ser el número que yo voy a colocar dentro de lo que es la sintaxis. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel y vamos a iniciar en este caso con nuestro primer ejercicio. Entonces, fíjense acá, miren. Yo tengo un código que es el 6482 y yo tengo mi matriz que sería esta que se encuentra acá. Entonces, mi matriz tiene dos columnas, uno, dos. Me dice la teoría, y acá es importante que ustedes entiendan el por qué ahora hay nuevas actualizaciones con esta función, ya que con ella me permite realizar solamente búsqueda que se encuentren en este caso a la izquierda. Si por ejemplo yo código lo tuviera al lado derecho y primero tuviera descripción, me diera error porque no va a encontrar la coincidencia. Toda búsqueda tiene que estar al lado izquierdo para poder encontrarlo. De lo contrario, nos va a arrojar un error. Entonces, teniendo este orden, y colocando ahora sí lo que yo requiero que se encuentre al lado izquierdo, que son los códigos, yo voy a colocar acá, en este caso, la función. Entonces, acá yo voy a igualar, voy a colocar la función buscar V. Y si ustedes ven, leo nuevamente la sintaxis, valor buscado, matriz de tabla, indicador de columna. En mi caso, con esta nueva actualización, me ha cambiado y ahora aparece la opción de rango, que sería como que
Yo voy a poner verdadero o falso, o en este caso, 1 o 0. Entonces, ¿cuál sería mi valor buscado? Sería esta celda que se encuentra acá. Mi separación la hago con punto y coma. Voy a colocar mi matriz de tabla, que sería esta que se encuentra acá. Voy a colocar punto y coma. Y en este caso voy a colocar indicador de columna. Nuevamente, les vuelvo a decir, no voy a ir a buscar porque se encuentra en la columna D, entonces es la columna 3 y 4. No. Vamos a contar desde donde inicia la información. En este caso tengo columna 1 y 2. Entonces, la búsqueda o el indicador que yo ando buscando de columna es el número 2. Voy a colocar punto y coma y entonces ahora sí, en mi opción de rango me aparece verdadero y falso. Verdadero es coincidencia aproximada y falso es coincidencia exacta. Verdadero es igual a que yo coloque 1 y falso es igual a que yo coloque 0. Entonces yo voy a colocar acá 0 para que ustedes empiecen a acostumbrar que 0 es igual a falso y es una coincidencia exacta. Teniendo ya mi sintaxis completa, voy a cerrar lo que es mi paréntesis y entonces al darle enter, si ustedes buscan en el cuadro que están observando el código 6482, exactamente corresponde a un soporte proyector techo InclinaMax de 10. Entonces, acá hemos obtenido el resultado que nosotros queremos. Cuando nosotros, dentro que de un programa, por ejemplo, hay muchos almacenes acá en El Salvador en que ya está todo digitalizado, y entonces cada vez que nosotros requerimos el precio de un producto, lo único que hacen es escanearlo y automáticamente sobre el código que se encuentra en ese producto están obteniendo el precio, por ejemplo. Da la descripción en esa ventana que se abre, donde si hay existencia, el nombre del producto, el precio, si por ejemplo hay diferentes sucursales, aparecen los cuadros donde en uno puede, en la primera sucursal pueden haber 10, en el otro 2, en el otro 5. Si no hubiera en esa sucursal que yo me encuentro, entonces me dice que hay en otras sucursales. Si puedo ir a esa sucursal y me queda cerca, voy. Si no, pues igualmente pues pueden pedirlo o mandarlo en este caso a traer para esa sucursal y poder dejarlo para. Ustedes saben que ya son programas que igualmente pueden llegar a integrar este tipo de funciones para que en su momento se realice una búsqueda más rápida. O también el digitar, en este caso el código que aparece sobre el producto para poder ver el precio que tiene. Ahora bien, miren, el día de ayer les enseñaba una función que en este caso es sin punto error, es la que nos ayuda que aunque nosotros vayamos colocando más información, porque acá lo que quiero que ustedes puedan observar es que no va a existir acá ningún código. No tengo que tener una referencia de código para poder obtener resultados. Y para que no aparezca esos errores que nosotros no queremos, igualmente en esta función podemos colocar o anteponer la función si.error y automáticamente acá hago siempre lo que es la separación. Voy a abrir comillas para colocar un espacio, cerrar el paréntesis. Y entonces, igual, yo voy a desplazar para abajo. Ya tengo la función. Pueden observar la barra de fórmula que en cada uno de ellos se ha colocado. Por ejemplo, me voy a venir acá al final, miren, y voy a colocar el código 64, en este caso 76. Tengo un error. Ahora quiero que lo vean desde otra perspectiva diferente a lo que estábamos viendo el día de ayer. ¿Por qué no me aparece si existe el código 6476, que sería este que se encuentra acá? La función si.error tiene dos objetos. El primero que vieron el día de ayer, que si no existe un código dentro de esa celda, o la información que requiero para realizar la búsqueda, no me va a dar el resultado. Y si yo estoy cometiendo un error, mi sintaxis está completa, pero quiero que se den cuenta que ahora me está buscando ya desde la fila número 14, cuando el inicio de la información yo lo tengo desde la fila número 11.
Creo que se dieron cuenta en esta celda cuando yo realicé la selección, que no lo hice solamente para la información como lo hice el día de ayer, sino que ahora he realizado la selección completa de la descripción que conlleva la información que tengo, porque ahora sí es requerido. Es como que Excel vino e hizo una partición en donde esa función solamente me va a buscar columna y es por eso que ella necesita toda esta información, independientemente de que yo agarre, en este caso, mis encabezados, y van a ver de ahora en adelante qué tan importante es seleccionar esos encabezados para que así, sobre lo que ande buscando, siempre me dé en este caso lo que sería el resultado. Entonces, ¿qué está pasando acá? Tengo un error y quiere decir que de toda la información que tengo acá, esta debe de volverse absoluta para que cuando yo le dé enter y desplace para abajo, ahora sí pueden observar que tengo el resultado correcto. Entonces, nuevamente, al utilizar esta función, tiene dos formas de poderlo hacer. Una en la cual pues, no me va a tirar ningún tipo de error dentro de la celda. Y dos, aunque ustedes estén colocando la información correcta dentro de esa celda o del valor buscado, si no le da, si ya utilizó la función sí punto error y no le da el resultado, siempre le aparece en blanco, quiere decir que ustedes tienen un error. Y entonces quiere decir que deben ir a corregir y buscar en qué se han confundido para que les pueda dar la respuesta en este caso correcta. ¿Ha quedado claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Entonces escucho. ¿Ha quedado claro o tienen alguna consulta? Gracias, Juan Carlos. Para los demás. Bien. Gracias, 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 Brenda. Muy bien, miren. Trabajar esta función, nosotros la podemos trabajar de tres formas diferentes. Esta es la primera en la cual realizo la selección de rango y yo estoy obteniendo ese resultado que yo quiero. ¿Qué otra forma yo podría en este caso trabajar lo que es esta función? Voy a colocar acá el cuadro nuevamente y voy a eliminar acá todo esto y vámonos para acá. Quiero que se den cuenta acá y voy a quitar acá el igual para que ustedes puedan observar que es el cambio que yo voy a realizar en él. Voy a seleccionar acá, miren, y voy a guardarlo. Lista. Entonces ahora lo voy a trabajar de una forma diferente. Nuevamente voy a igualar acá y entonces voy a ir a quitar este rango. Voy a mandar a llamar listado. Vean que ya se encuentra acá. Perdón. Voy a mandar a llamar a listado y entonces voy a dar enter. Voy a desplazar para abajo y voy a colocar, por ejemplo, el 6477, el 6488 y el 6476. Uy, 64, ah, no, perdón, no es 6478. Entonces sería 6480. Y pueden ver que acá realicé un cambio. A veces se nos va a olvidar, y eso nos pasa seguido, pensando primero que la sintaxis esté correcta y que nos haya dado el resultado en la primera celda, nos olvidamos de la colocación, de colocar, por ejemplo, absoluta esas celdas y podemos cometer el error que en las siguientes celdas no nos aparezca. Entonces, una de las formas en las cuales quiero enseñarles esta noche
es poder empezar a trabajar ya con rango. Ya eso ustedes lo conocen perfectamente bien. Hay cinco formas diferentes de crear rango dentro de Excel. Una de las más fáciles es poderlo crear sobre el cuadro de nombre, en el cual coloco en este caso el nombre, la selección primero, el nombre del rango y yo ya lo tengo guardado. Pero también dentro de fórmulas, recordarles nuevamente que en nombres de administradores aparecen en este caso todos los rangos que yo voy guardando. Igualmente desde acá yo puedo crear, tengo para poder crearlos todos completo. Y a eso ustedes tienen que, si no se recuerdan, volverse nuevamente a recordar porque esto les va a ayudar mucho a la hora ya de trabajar rangos bastante grandes que no solamente pertenecen a las columnas o al rango completo, sino que debe de ser distribuido por filas. Y entonces ya cuando la distribución de la información la quiero por filas, estar guardando cada uno de ellos acá, pues se complicaría un poco más. Entonces, de las otras formas que ustedes han aprendido, eso les va a ayudar a poder obtener también este tipo de resultado. Con uno, yo debo de colocar el absoluto para que cuando yo arrastre hacia abajo no se mueva esta información que yo tengo acá. Y acá, teniendo guardado ese rango, no solamente lo va a ocupar o a utilizar en esta hoja, sino que también usted se lo puede llevar teniendo ya, recordarles que esto es solamente un ejercicio, nuestras bases de datos a veces son bastante grandes y pueden ver que en ningún momento me ha arrojado ningún error. En ningún momento me ha arrojado en este caso ningún error. Pero si ustedes ven acá, miren, si ya me lo tiro, acá, por ejemplo, para estos valores ya no me está dando resultado y me arrojó. Pero para él ya no, porque ese rango yo lo puedo utilizar en cualquier hoja de mi libro y aún así yo estoy obteniendo el resultado que yo quiero. Por ejemplo, miren, un código que no tengamos acá, 77, 80, 76. Bueno, no tenemos el código 64, 79. Me vengo para acá y coloco un, perdón, 64, 79. Y si ustedes ven, escáner Epson, acá está. Entonces, esa es la ventaja cuando nosotros trabajamos con rangos, porque podemos tener la información, o en este caso mi matriz en otra hoja, y automáticamente poder crear una lista de información de búsqueda en otra hoja, independientemente que sea a la par, en la tercera, cuarta, quinta, sexta, en cualquiera. Siempre estoy obteniendo ese resultado que yo quiero. No coloco en este caso la información, me va a aparecer de esta manera. Voy colocando en este caso los datos 6476. Y ahí van apareciendo automáticamente. ¿Ha quedado claro cómo poderlo guardar? Que en este caso, en mi sintaxis, lo que debo de reflejar es el guardado de la matriz, que es la que va a realizar la búsqueda, para poder obtener ese resultado que quiero. ¿Ha quedado claro para todos? Les pregunto, ¿ha quedado claro para todos? Sí, claro. Gracias, gracias también. Gracias, muy amable. Dígame, Silvia. Ingeniero, yo entendí lo último, pero tengo una duda y es cómo saber si para todos los errores que me dé es necesario hacerlo absoluto, porque estuve haciendo algo y a mí no me salía. Entonces, eso que acaba de hacer ahora usted, que lo volvió absoluto, yo no lo hice. Entonces,
Allí me queda esa duda. Muy bien, voy a regresar acá y voy a tener que ir a hacer acá un cambio porque entonces no nos va a arrojar. Voy a ir a eliminar este código. Lo voy a eliminar en este momento. Y vamos a eliminar acá todo esto. Bueno, todo, completo. Y nuevamente, miren, si yo igualo, coloco en este caso la función buscar V. ¿Qué sucede acá? Primero selecciono acá la celda y entonces voy a seleccionar mi rango, solamente la selección, porque acá la función o la sintaxis de la función dice valor buscado, ya lo coloqué, matriz de tabla, ya la seleccioné, voy a colocar el punto y coma y el indicador de columna, que en este caso sería número 2. Al colocar el punto y coma, yo le voy a decir que esta es una coincidencia exacta. Entonces, la primera me va a dar, y fíjense acá, miren, vamos a hacer otra acción diferente. Voy a colocar 64, 76, 64, 77, 64, 78 y 64, 79. Y acá voy a desplazar para abajo. Muy bien. Llevando el orden de los códigos que tengo acá, se ha podido dar cuenta que ninguno me generó error. Pero, ¿qué pasa si yo le doy doble clic a este? Si usted se da cuenta, ya no me ha llevado desde la fila número 11, que es el que tiene la primera celda, sino que acá ha coincidido que al irse desplazando hacia abajo, llegó también a alcanzar esta selección con los códigos que yo tengo. Pero ¿qué códigos ahorita ya no va a tomar al final? Estos dos que se encuentran acá. El Entonces voy a setenta y hacer, siete. así es, entonces voy a colocar los 64, 76. Por ejemplo, usted no lo colocó y usted desplazó para abajo y usted dijo, uff, todo está bien. Pero vino alguien y realizó un cambio acá. Ahí está ya el error. Ahí está ya el error. Entonces, yo siempre doy esta sugerencia. Si usted consideró que dio, pero usted se recordó que tenía que ponerlo absoluto, entonces o puede dar doble clic para saber qué si la selección está correcta o si se ha bajado. Con esto automáticamente está equivocado. Aunque nos dio al inicio, fue porque coincidió con el rango de la selección que ya nos había dado al inicio. Pero cuando él empezó a desplazarse para abajo, si yo coloco, como lo hice ahorita, el código 6476, acá ya me tiró error. Entonces, si a mí me llaman y me dicen, mira, Vanessa, aquí ya tira error, pero vos sí lo tenías bien, ¿qué pasó? El error es mío, porque yo tendría que haber visualizado que esto tiene que estar absoluto. Para que acá independientemente abajo coloquen uno de arriba o arriba coloquen uno de abajo, siempre nos arroje. Yo puedo colocar ahora acá el otro que no nos daba, el 7477, y yo tengo para todos. Puedo colocar el 6482 desordenado y siempre voy a obtener ahora sí el resultado correcto. No sé si ahora queda claro. Sí, muchas gracias. Ahora sí. Con gusto. Ah, muy bien. Gracias, Ángel. Gracias. Sí, esto estaba consultando si les había quedado claro a todos y ahora he nuevamente repetido la forma de poder trabajar, el por qué colocarlo en este caso absoluto. Gracias, aunque esté lloviendo, el que se encuentre acá dentro de la sesión. Muy bien, miren, vamos a pasar acá a otro ejercicio y acá vamos a trabajar. Yo quiero que ustedes no solamente aprendan a trabajar la función, sino que también aprendan a complementar dentro de la función qué otras opciones tenemos para poder trabajar. Y entonces, desde el día de ayer les estoy mencionando que las validaciones dentro de Excel son bastante importantes, más las validaciones de lista, que son como las que más se utilizan.
También dentro de ella podemos utilizar operadores, trabajar en este caso con funciones anidada, como lo vamos a hacer en este momento. Esta función de anidación me permite, cuando estoy realizando una búsqueda de un valor numérico, también poder anidarlo con una o multiplicación, si va a ser división, si va a ser resta, si va a ser suma, o sea que también podemos complementarlo de esa manera. Entonces acá nuevamente vamos a ver la forma en la cual podemos encontrar ese resultado del cuadro que tenemos y vamos a crear una anidación donde vamos a crear una resta, siempre con la función buscar v, y además de eso lo vamos a hacer un poco más a que se pueda trabajar mejor la búsqueda que queremos hacer. Nuevamente, este es solamente un ejemplo. Recordarles que su base de datos puede ser más grande, no puede estar en vista lo que usted anda buscando y sobre esta validación de lista que coloquemos ahí puede encontrar más rápido para poder obtener ese resultado que usted quiere. Yo tengo acá, miren este cuadro, ahora sí tengo varias columnas y entonces yo he colocado acá qué es lo que vamos a trabajar para que ustedes me comprendan mejor. Yo creo que acá voy a hacer algo y voy a, para que se pueda ver mejor, yo creo que sí, ahí está. Y no alcanzo acá. Muy bien, entonces fíjense acá. Dice que para sacar los puntos, para sacar estos puntos que tenemos acá, esto va a ser los partidos ganados por 3 más partidos empatados. Los que saben de fútbol entienden en este caso esto que voy a revisar en este momento. Entonces, para poder sacar los puntos, voy a ir a sacar los partidos en este caso ganados, los voy a multiplicar por 3 y cuando se haya multiplicado, los voy a sumar por los partidos empatados. Entonces, esta va a ser la puntuación que tiene el primer equipo. Teniendo ya una operación, en este caso aritmética, voy a desplazar hacia abajo y este sería el resultado que estoy obteniendo. Ya hice esta parte de acá. Ahora dice, para crear una validación de lista, lo voy a hacer en la celda, en este caso A11. Me voy a ir para datos, esto ya lo saben trabajar, entonces lo voy a hacer en este caso rápido. Y acá mi lista va a ser todos estos equipos que se encuentran acá. Entonces ya tengo acá mi validación. Voy a buscar acá un equipo para que no nos vayan a eliminar el video. No voy a mencionar los equipos, ustedes solamente visualicen. Entonces fíjense ahora, voy a ir a buscar los puntos. ¿Cuáles son los puntos los que acabamos de tener acá? Puedes imaginar que esos puntos ya se encuentran en la columna AA. Y entonces para que la persona que está hablando de los equipos, quienes están con más goles, quienes no, quienes van ganando, debe de tener un cuadro donde él busca y encuentra y puede empezar a hablar. No tener que ir a seleccionar, por ejemplo, e ir a ver cuáles son esos puntos que ha ganado. Entonces, acá se va a hacer más fácil para la persona que está hablando sobre estos equipos. Entonces, para crear, en este caso, para sacar los puntos, dice que se va a hacer con la función buscar v. Entonces, vamos a trabajar lo mismo. Vamos a colocar la función buscar v. Mi valor buscado sería esta celda que se encuentra acá. Voy a colocar punto y coma. Mi matriz sería toda esta. Y ahora, la referencia del indicador de columna, inicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces es la columna 8. Y la coincidencia va a ser exacta. Nuevamente vuelvo a colocar 0, voy a cerrar mi paréntesis. Y entonces cada vez que cambie a un equipo, automáticamente yo voy a obtener ese resultado que yo saqué acá. Con esto, quiero que ustedes vean que aunque dentro de esa celda no esté un valor numérico representativo, yo lo saqué con una función y entonces, perdón, con un operador aritmético y aún así este resultado también lo estoy teniendo en función acá dentro de esta celda. No hay ningún problema. Puedo tener solamente el valor o puedo tenerlo con operador o con función y aún así yo estoy teniendo acá el resultado que tengo
de lo que corresponde a este equipo que tengo en pantalla y que igualmente se los he seleccionado acá en el cuadro. ¿Qué pasa ahora con la diferencia de goles? Dice que para sacar la diferencia de goles será anidar los goles a favor con los goles, en este caso, en contra. Entonces, ahora ayúdenme ustedes. Voy a colocar la función buscar V. En este caso, ¿cuál sería la celda que voy a seleccionar? ¿A11 o B11? ¿Cuál creen ustedes que voy a seleccionar? ¿Cuál creen ustedes que debo de seleccionar? ¿A11 o B11? B11. Muy bien. Me dicen B11. ¿Alguien más? ¿Una respuesta más? Ajá, una respuesta más. Recordarles que me pueden contestar por el Sí. chat. Ah, muy bien. Me dice siempre A11. Marina me dice A11. Así es. ¿Por qué voy a seleccionar A11? Porque esta celda es donde creé la validación y es la que va a llevar a que yo pueda tener un movimiento sobre la información que vaya a obtener en esta celda. Entonces, la celda que voy a seleccionar es A11. Voy a colocar acá punto y coma y nuevamente voy a seleccionar mi matriz. Ahora les pregunto, si es la anidación de los goles a favor, ¿en qué columna se encuentran los goles a favor? Mi columna F. ¿Qué número de columna es? La ¿Qué? columna F. Seis sería. Sería 6, así es. Vamos a contar desde donde comienza la primera información que tenemos hacia la columna que vamos a mandar a llamar, que en este caso vamos a ver, así es columna 6. Entonces coloco acá 6, voy a colocar punto y coma, y en este caso la coincidencia va a ser exacta. Termino acá, miren, me voy a ir acá para la barra de fórmulas, síganme acá en la barra de fórmulas. Ya que tengo, porque son los goles, será anidar los goles a favor con los goles en contra, entonces acá yo voy a colocar una resta y voy a colocar el operador aritmético de resta. Y nuevamente, miren, voy a colocar la función buscar V, esta celda, punto y coma, selecciono nuevamente mi rango. Voy a colocar punto y coma. ¿Y cuál sería ahora el número de columna que debo de colocar acá? ¿Cuál sería el número de columna que voy a colocar? Fíjate. Muy bien, así es. Voy a colocar ahora acá 7, gracias a los que contestaron en el chat. Y ya que tengo acá, mire, colocar punto y coma, nuevamente la coincidencia tiene que ser exacta. Voy a cerrar mis paréntesis. Y entonces yo voy a dar enter. Busco y tengo acá el equipo, los puntos que tiene en ese momento y lo importante, todo equipo, no me van a dejar mentir los que conocen de fútbol, cuál es la diferencia de goles que tiene en este caso este equipo. Entonces, acá ustedes pueden ir observando que automáticamente el equipo que voy colocando va dándome los puntos y la diferencia de goles que tengo sobre toda esta información. Acá hago una referencia en la cual hemos utilizado operadores aritméticos para poder crearlo. Una base de datos no tiene que ser solamente de valores a los cuales voy a buscar. Puede suceder que en él existan funciones, operadores que debo de construir para poder obtener ese resultado en esa celda. Para poder tener ahí los puntos y que en este caso automáticamente vaya saliendo como búsqueda, porque recuerden que es lo que hace buscar, no puedo crear, tenerlos y poder ir a crear una variación de lista porque entonces ahí tengo que hacerlo todo a pie. Y entonces, ¿cómo voy a saber si solamente los valores numéricos me van a salir? En cambio, esta función me ayuda
a poder crear lo que es una anidación en él, poder crear un operador aritmético que es el que me va a ayudar para poder obtener esos resultados. Y además de eso, poder crear también la función de una operación que se había hecho de primero y una validación, que es la que me ayuda a que esa celda sea interactiva, que no solamente tenga que ir a digitar para poder encontrar el resultado, sino que también yo lo pueda hacer interactivo. Y una de las formas es poder crear una validación de lista dentro de esta celda para que de esa manera yo pueda obtener ese resultado que yo quiero. Gracias, Manuel, muy amable. Entonces, queda claro cómo poder trabajar esta función. No solamente se las estoy explicando como un ejercicio con la función buscar V, sino que acá hemos completado operadores, validaciones, anidaciones, operador dentro de una anidación y aún así poder obtener ese resultado que nosotros queremos. Ya en su vida laboral, usted lo va a tomar en cuenta este ejemplo para poderlo efectuar ya con el cuadro o la información que usted tenga respectivamente para así siempre poder obtener un resultado correcto que no solamente sea demuestra de que se visualice, sino que también pueda llegar a ser interactivo, en donde una validación puede quedar muy bien, en la cual dentro de esa celda vamos cambiando la referencia que queremos, ya no es un código de búsqueda, sino que ya tenemos esa información, lo único que queremos es concretar sobre estos dos, pude haber ido a buscar partidos empatados, tener, por ejemplo, partidos jugados sobre la información que requiero abstracta ahí en una celda para que así poder obtener ese resultado que quiero. ¿Ha quedado claro o tienen alguna consulta sobre este ejercicio? Para mí ha quedado claro y le agradezco porque ha hecho varias funciones en una sola. Bueno, nos ha enseñado varias cosas y yo hasta estoy asociando en qué me va a servir. Así que muchas gracias. Con gusto, sí. Eso es bueno, que ustedes no solamente estén aprendiendo, sino que también ya empiecen a trabajar con todo lo que están aprendiendo ya en su vida laboral. Debemos de quitarnos ese miedo. Los errores los vamos a llegar a cometer y créanme, se los digo con mucha experiencia, yo también me confundí mucho a la hora de trabajar. Y creo que yo le agradezco mucho a un compañero que me dijo, o te arriesgas a trabajarlo, o toda la vida vas a estar pensando que no puedes hacerlo. Y todo es dedicación, de no solamente de quedarse con lo que usted aprende, sino que igualmente seguirse actualizando. Créanme que las redes sociales creo que para muchos las ocupan para divertirse, ver en este caso algo que les emocione ver, pero en mi caso créanme que yo lo ocupo mucho para poder obtener esas cosas agregadas que hoy en día pues, nos ayudan, esos tips en Excel que caen muy bien a la hora en este caso de estar trabajando. Tal vez yo lo creo y considero que lo estoy haciendo de una forma correcta, pero ya cuando veo ya personas mayores que tienen años de estar trabajando con Excel y que ya tienen como esos llamados trucos y lo hacen de una forma diferente, y digo, ¡ah! ¿Por qué no aprendí de esa manera? O sea, todo eso les ayuda a completar. Con cada uno de estos cursos que ustedes están obteniendo, espero que igualmente todos se vayan para Excel avanzado. Ya con eso van a estar completando las tres etapas para lo que viene desde Excel básico. Las tres etapas que son muy importantes a la hora, en este caso, pues de trabajar con este programa que nos ayuda mucho en nuestra vida laboral. Muy bien, miren, gracias Brenda, gracias Liliana. Muy bien, miren, vamos a irnos a un siguiente ejercicio. Y entonces acá quiero que vean que tengo ya lo que sería una validación siempre que corresponde a lo que serían los colores. Y en este caso, pues necesito encontrar lo que sería el código. Entonces, yo voy a igualar, voy a colocar en este caso la función buscar V, mi valor buscado y ahora nuevamente quiero que puedan ver que
Me dice la teoría que para poder encontrar ese valor buscado siempre tiene que ser a la izquierda. Sí, pero creo que la teoría ahí les falta explicar que se va a encontrar a la izquierda siempre y cuando yo desplace hacia abajo y tenga más de un valor. Pero cuando yo tengo solamente un valor al cual yo voy a buscar, yo puedo tenerlo en la parte superior y no hay ningún problema. Siempre me va a dar el resultado que yo quiero, en este caso, pues obtener dentro de lo que es esta celda. Entonces, quiero que se fijen acá. Miren, yo tengo acá el rango. Bueno, antes de todo, vamos a realizar una acción. Voy a seleccionar y a esta la voy a nombrar como color. Perdón, que puse color, pero ya no. Vamos a ir acá a modificar. Era color. Muy bien. Entonces, ahora sí voy a igualar, voy a colocar la función buscar nube, voy a seleccionar acá la celda, voy a colocar punto y coma. En este caso, voy a mandar a llamar a color, voy a colocar punto y coma. Mi indicador de columna, porque me está pidiendo el código, va a ser número 2 y la coincidencia siempre va a ser esta. Puedo colocar ahora sí ya falso. Está bien. Voy a dar en este caso enter. Y quiero que vean que siempre hay que reconocer, ya sea el primer que tenemos, siempre los errores los podemos encontrar, ya sea en la primera acción cuando damos enter que nos va a arrojar, o si consideramos nosotros que aunque nos dio el primero, siempre vamos a buscar el último. Y si el primero está bien y el último está bien, entonces todos los que nosotros coloquemos van a estar bien con el resultado que nosotros queremos. Se quede primero, podemos llegar a tener como ese miedo de pensar qué resultado será que para todos va a dar. Entonces, siempre realicen la acción. Si solamente les están pidiendo uno y después que ellos van a desplazar para abajo, usted vaya colocando otra información, haga como un cuadro de ejemplo suyo y realícelo hacia abajo. Y si todo está correcto, entonces ya puede entregarlo. Nosotros tenemos que ir viendo las formas o esas alternativas que tenemos de que al final, cuando entregamos ya algo que hemos realizado, que siempre esté bien. Y siempre debemos primero de revisar que todo lo que hemos trabajado está bien. De repente nos pueden llamar, mira, porque hiciste eso, o trabajarlo de otra forma, está bien también. También podemos confundirlo. Pero lo importante acá, que ustedes están aprendiendo, es siempre ver el primer, que nos debe de salir bien, pero ya vieron ustedes que aunque el primero, el segundo, el tercero, el cuarto salga bien, para esta acción que estoy haciendo en este momento, que tengo una validación, voy a hacer el último y aún así. Pero, cuando nosotros lo guardamos por medio de lo que es un rango, no tenemos ningún problema, porque aún así nosotros podemos obtener ese resultado que nosotros queremos ver. En donde al final, al guardarlo como rango, bueno, yo lo estoy haciendo acá con el cuadro de nombre, pero igualmente lo puedo hacer con nombre definido para poder crear lo que sería un rango guardado de Excel y que automáticamente yo puedo igualmente poder cambiar estos datos y me va a arrojar siempre el resultado que yo quiero. Independientemente lo haya trabajado en esta hoja, lo trabaje en una hoja nueva, siempre y cuando el rango de lo que es la matriz, que es al final lo que va a buscar Excel, siempre, siempre lo vamos a encontrar. ¿Queda claro esta otra forma de poder trabajarlo o tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro? Sí, queda claro. Gracias, muy amable. Para los demás, gracias, muy amable. Muy bien.
Gracias, Manuel. Gracias, María. Muy amable. Muy bien, miren, voy a iniciar con estos 3 minutos que nos van quedando de clase. Voy a iniciar con este ejercicio para que ya el día de mañana solamente lo terminemos. Esta es una base de datos que ustedes lo tienen como plantilla dentro de lo que es el aula virtual. Entonces, la maestra, cuando explicaba dentro de la forma de poderlo trabajar, lo que hacía era igualar, colocar en este caso este código de cliente que tenemos, y para poder mandar a llamar la matriz, se venía para la base de datos y la seleccionaba todo. Después regresaba acá y ya colocaba en este caso el número de columna. Acá nuevamente va a ser exacto para poder obtener el resultado que nosotros queremos. Yo voy a iniciar acá, miren, seleccionando todo. Y porque estamos en el día martes, voy a colocar que este rango se llame martes. Y acá voy a hacer otra excepción. Yo ya he realizado esta acción con versión 2013 y no da completo. Entonces, entiendo que desde la versión 2019, al realizarlo de la forma que lo quiero hacer, se da automáticamente para toda la celda. Entonces, fíjense, voy a seleccionarlo todo. Estamos aprendiendo que debo de seleccionar la celda para poder obtener el resultado que quiero. O sea, la celda va a ir a coincidir con el resultado que quiero. Les voy a demostrar que también se puede hacer de esta manera. Miren. Y a este lo voy a guardar como martes 1. Fíjense lo que hice. Martes 1, el otro rango se llama martes. Y acá automáticamente me va a dar el resultado de todo por haber guardado todo el rango completo. Lo voy a hacer acá rápido. Miren, buscar V. Mañana vamos a seguir haciendo todo. Voy a seleccionar esta celda. No, voy a colocar a martes 1, punto y coma. Martes, que es el rango. Punto y coma. Creo que para buscar el nombre es la columna número 2 del rango que tenemos. Punto y coma 0. Cierro mi paréntesis. Y miren, la búsqueda la va a hacer completa para todo. Ya no va a tener que arrastrar hacia abajo, sino que automáticamente teniendo el rango guardado, aparece todo. Mañana les explico por qué aparece este cuadro azul, por qué en ellos me aparece de esta manera dentro. Solo en el primero me parece bien, pero acá ya no. Pero mañana les explico esto. Acá, esta sería una cuarta forma en la cual pueden trabajar, que automáticamente nos dé el resultado de toda la búsqueda que nosotros queremos, sin tener errores dentro de la búsqueda que andamos haciendo. Muy bien, miren, yo los voy dejando entonces hasta acá. Pasen todos una feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Gracias, buenas noches. Feliz Gracias, noche. buenas noches.